Muy buenas a todos mis nórdicos, bienvenidos a un vídeo del canal un poco más especial, un poco más raro de lo costumbre, porque yo no suelo subir Warcraft, pero en este caso, vale, me regalaron unos días, me terminé de subir mi personaje, vale, mi guerrero, y tenía un poco de tiempo, vale, porque me quedaba rollo un par de días y demás, y dije, mira, no me voy a meter con los preparches y demás, digo, porque no me va a dar tiempo. No me voy a enterar y no me voy. Entonces, ¿qué hice? Me puse a hacer cositas con los alters, ¿vale? Un rollo que uno llegara al 30, que otro llegara al 50, que cositas así. Y me acordé que tenía el DK que estaba haciendo las misiones de Legión, ¿vale? Que como no sé si alguno se acuerda y demás, bueno, en Legión te daban un artefacto. Que en este caso vamos a hablar del Caballero de la Muerte, por eso tenemos a nuestro rey aquí atrás, el poderoso Arthas, con su Frostmourne, su hoja rúnica. Vale. Depende de la especialización que tú te cojas, ¿vale? Pues tienes un artefacto, ¿vale? Que tiene su historia y demás en el lore de Warcraft. Me gustaría. Pero lo que pasa es que, sinceramente, yo creo que deberían subirle el nivel de. O sea, si ahora mismo está en 60, pues dejarlo en el 40, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? No sé. O dejarlo rollo que no puedas acceder a la expansión, pero que todo lo demás sí que puedas. Algo así. Pero bueno, eso ya es una opinión mía. Bueno, total. Tenía la oportunidad y me puse a terminar cositas de Legión que tenía con el DK. Cojo, me pongo a hacer cosas, tal. Y me van haciendo misiones de la ciudadela. Haz esto otro, tal. Y yo, vale. Y yo me acordaba, ¿vale? Porque yo con el Warrior sí que tengo tengo una misión que apareció hasta Colmillosaurio en la zona de los guerreros, ¿vale? Y me da un aspecto. Que me gustó esa misión, estaba muy chula. Y luego, pues con el DK hay una parecida, vale. Y yo digo, bueno, vale, tal. Y cuando terminas esa misión, estaba haciendo Costa Abrupta y demás. Y me aparece un mensajero. Oye, mira, que quieren hablar contigo, qué tal, no sé qué. Y yo, bueno, vale, tal, lo cojo, vuelvo para allá. Y nada, me veo que de repente de tal, me envían una misión que pues bueno, tiene pinta de chula. Y cogí y la grabé. Y nada, esa es una misión que es la de conseguir la montura. Por eso también he dejado esta foto, ¿vale? Porque hacia para allá, no sé, pero no sé enfocar. Así, para allá, se ve el ala de Sindragosa. Pues es algo así parecido, pero bueno, es una misión, la verdad es que a mí me gustó bastante. Cuento un poquito más del lore de que lo que no sabíamos de Arthas, ¿vale? Porque realmente al final estaba como. Rollo como una partida de ajedrez, estaba preparando muchos poderes y demás. Que bueno, que va contando cositas y demás. En el libro, por ejemplo, cuenta que. Uno que tengo allí de. Ya os enseñaré un día mi colección. Que está como en una mesa sentada y está Arthas niño, Arthas adulto y Ner'zhul. ¿Vale? Están los tres ahí en una mesa y están hablando. Y al final, pues, digamos que quien gana, pues. Está claro quién es. Así que nada, a continuación os dejo un poco lo que se ve, un poco el lore de eso. Es un poco largo el vídeo, pero bueno, espero que os guste. Es una misión, la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque, bueno, pues da la montura del DK y la verdad es que la montura es espectacular. Es guapísima. En principio, ahora mismo solo tendría la del DK y la del guerrero, que la del guerrero está guapísima. Y nada. Ya no puedo jugar más, se me acabó. No avisé a nadie, pues porque eso, me dieron, creo que fueron 15 días. Y eso, además, pues vuelvo a pasar lo de la boca y demás, pero bueno, eso ya sabéis que son mierdas mías, así que nada. Gente, espero que os guste, os dejo a continuación el vídeo y chao. Dentro del vídeo.
¿Qué puedo enseñarte hoy? Tu mayor poder eres tú. Amigo Star, brillante. Saludos. Hacemos lo que los vivos no pueden. ¡Suéltalo ya! Tendremos nuestra venganza. ¿Necesitas algo? Tomo al pomo. Sí. Mañana será otro día. El yelmo de dominación me muestra muchas cosas. He tenido una visión. Miles de no muertos marchando hacia el norte de Raskanor. Pero cuando exploro la inmensidad del hielo eterno, ya no siento nada allí. Dirígete al extremo norte de Corona de Hielo y te mostraré lo que he visto. Te he estado buscando por todas partes. Lo de la cabeza en la bola de cristal. Estoy probando algo nuevo. Siéntete libre para echar un ojo. Con cuidado, colega. Con cuidado, colega.
Aquí fue donde vi a los no muertos rodear una placa helada en busca de algo codiciado por Arthas. Mira al frente, ¿lo ves? Los huesos de un antiguo dragón, más poderoso de lo que imaginas. Pero aquí solo queda el mar, y no siento a ningún no muerto. Busca a un dragón del vuelo bronce, son los protectores de la historia, y no tengas piedad. ¿Qué hay? ¡La luz del día es cegadora! ¿Qué necesitas? Se hará justicia. El vuelo rojo sabe algo. Esconden sus secretos en el sagrario rubí, bajo el templo del reposo del dragón. Cuidado, ya ha avisado a sus aliados y te estarán esperando. Su historia en algún lugar del sagrario. Mátalos a todos o déjalos con vida. La elección es tuya. Thank you.
al norte, hacia la ventisca. Es aquí. Lo percibo. Tus suministros se habrán congelado. También detecto no muertos ferales bajo el hielo. Parece que es hora de poner a prueba tu voluntad. Evidentemente, si no sobrevives, debes saber que Akerus será mía. Arthas anhelaba vengarse de la ciudadela. Pero yo tengo otros planes. Necesito un objetivo primero. Está demasiado lejos. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. Te estás acercando. Percibo vestigios de vida más adelante. Traerás la decadencia a este lugar perdido. No tengo un objetivo. Ferales cerca. Se han estado alimentando de su energía vital. Arrebátasela y mátalos. Necesito acercarme. Te he estado buscando por todas partes. Lo de la cabeza en la bola de cristal. Estoy probando algo nuevo.